días, pues ya estamos en Praga, el país más, ciudad más esperada por Camo. Vamos llegando al hotel, todo bien, gracias a Dios, en la recepción, el check-in. Y pues vamos entrando a nuestro cuarto y miren nada más. Vamos entrando y lo que tenemos, un espejo donde veo. Tenemos el micro, cafetera, frigo bar, tiene dos camas. Tenemos una pantalla, una mesita para dos personas, armario y por acá está el baño. Ventana, pero no está el baño. Tiene secadora. Muy bien. No hace tanto frío, están como 15 grados. De hecho, veníamos sudando porque traíamos las chamarras gruesas. Nos dio calor. Así que ahorita ya estamos dejando las cosas, investigando dónde ir para comer y explorar la ciudad. Praga. En checo, Praha. Es la capital de la República Checa. Antes fue capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. Se encuentra situado a orilla del río Moldava. Tiene aproximadamente 1.2 millones de habitantes. Praga se encuentra dividida administrativamente en 22 distritos que están numerados del 1 al 22. Nosotros visitamos lo que es Praga 1, donde encontramos Staré Město, Malá Strana y Hradčany. El castillo de Praga fue construido en el siglo IX. Fue la residencia de los reyes de Bohemia, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, presidentes de Checoslovaquia y presidentes de la República Checa. Es en él donde se encuentran las joyas de la corona de Bohemia. Desde 1992, el casco histórico de la ciudad es patrimonio de la humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. El puente de Carlos es el puente más viejo de Praga y atraviesa el río Moldava de la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Su construcción comenzó en 1357 con el visto bueno del rey Carlos IV y fue finalizado en 1402. El puente tiene una longitud de 516 metros y su anchura es de casi 10 metros. Al tiempo que se encuentra apoyado en 16 arcos, está protegido por tres torres distribuidas entre sus dos cabeceras. Dos de ellas se encuentran en Malá Strana y la restante en el extremo ubicado en la ciudad vieja. El puente está decorado por 30 estatuas, situados a ambos lados del mismo, la mayor parte de las cuales son de estilo barroco y fueron esculpidas alrededor de 1700.
atardecer en la ciudad de Praga, en el país de República Checa. Hermoso atardecer, ¿eh? Bonita vista. Contrastes atrás de mí, el puente Carlos. Y vaya que es un lugar muy, 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 muy hermoso y recomendable lo que es República Checa. Así que espero que algún día puedan visitarlos. Muy bonito República Checa. Es muy bonita Praga. Y su gente también es muy linda. Seguimos en Praga. En Praga hay muchas cosas por descubrir. Una de ellas es la calle más estrecha del mundo, que se encuentra ubicada en esta ciudad. Se trata de Vinárna Sertovská y se encuentra próxima al Museo de Kafka. En lo que a dimensiones se refiere, la calle tiene de ancho únicamente 70 centímetros y medio. Así que los que piensen que es algo fácil de cruzar están muy equivocados, ya que tiene hasta un semáforo. Hola, señorita. Hola, joven. ¿Qué tal te ha parecido Praga? Bien chido. Mira cómo quedan las hojas, los árboles. Ahorita nos dirigimos hacia lo que es el Palacio de Liechtenstein. Esta zona se llama Malastranza o Malastranzas, nada, no es cierto. Malastranza. Sí. No hayas donde tomarte fotos. En cada pared, en cada mural, en cada estatua. Está muy hermoso por donde quiera que lo veas. Hay que aprovechar porque de día y de noche está muy, muy hermoso. Y hay mucho, mucho turista. Y abundan los asiáticos. Mira el atardecer. El reloj astronómico de Praga es una de las atracciones turísticas que atrae a miles de turistas cada año. La parte más antigua del reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico, que data del año 1410. Es un reloj único en su tipo en todo el mundo. Tiene una antigüedad casi de 600 años.
encuentra localizada bajo la torre del antiguo ayuntamiento. La leyenda cuenta que al diseñador de este reloj lo cegaron para que no volviera a repetir esa obra de arte. Está limpio. Está casado.